Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, les habla Ángel Keiser nuevamente. Esta vez, como verán en el título, por fin, o sea, es increíble. Pero ya está habilitada la beta abierta de The Elder Scrolls Legends, que es, como sabrán, es un juego que fue anunciado en el E3, creo que del año 2015, algo así, o sea, ya casi un año, sí, prácticamente, un año ya. De eso, y apenas vamos por beta abierta, pero el juego está excelente. En la descripción podrán encontrar el link para descargarlo. Simplemente tienen que descargar el launcher de Bethesda, como si fuera el de Blizzard, más o menos. Se registran y listo, descargan el juego. El juego está bastante bien, la verdad. Está basado en el mundo de The Elder Scrolls. Las personas que sean fan de esto van a encontrar referencias a Skyrim, a Oblivion, Morrowind, o inclusive a The Elder Scrolls Arena, que fue la primera entrega. Es bastante similar a lo que es Hearthstone. Vamos a estarlo viendo continuamente. Tengo muchas ganas de ir subiendo una serie del modo historia, dado que este juego cuenta con modo historia también, cuenta con modo competitivo, online y todo eso. Este video vamos a echarnos una partida online porque tengo aquí esta misión que dice gana 3 partidas con argonianos, ¿ok? Con ese estilo, es algo así tipo cartas Magic en ese aspecto. Como verán abajo en el historial de partidas aparecen los colores, rojo, amarillo, verde, morado. Aquí en, bueno, selección del héroe, podemos ver que uno va adaptándose, por lo menos lo que es elfo oscuro puede cambiarlo. Elfo oscuro, bretón, argoniano, elfos del bosque. Cada raza tiene su propia habilidad especial, por así decirlo. Vemos por lo menos en guardia rojo. Los habitantes del páramo del martillo, que sabemos que son los guardias rojos, son los guerreros más diestros y habilidosos de todo Tamriel. Como guardia rojo conseguirás más rápidamente cartas relacionadas con armas. Vamos con orcos. Los habitantes de las montañas de Hrothgaria y la cola del dragón son conocidos como artesanos y berserkers. Conseguirás más rápidamente cartas de orco que reflejarán tu habilidad para liderar a otros orcos en combate, ¿ok? Yo principalmente, bueno, sabes que tenemos los nórdicos, las clases de toda la vida. Los que habrán visto mis videos de Skyrim saben que yo generalmente juego con imperiales, que me gusta mucho porque son criaturas, es una raza bastante neutral, por así decirlo. Sabemos que, según lo que cuenta aquí la leyenda, los nativos de Cyrodiil o Cyrodiil han demostrado ser astutos estrategas y diplomáticos. Como imperial conseguirás más rápidamente cartas que te permitan crear grandes ejércitos. Ok, pero como tenemos ahorita que está aquí con esta de Bretón, y los hombres y las mujeres de Roca Alta son célebres por sus ingeniosos hechizos, que a menudo les permiten evitar sufrir daños. Como Bretón conseguirás más rápidamente cartas que pueden desviar el daño. Sabrán que en Skyrim y en los juegos de Teso, de The Elder Scrolls, bueno, The Elder Scrolls Online, anyway, los bretones son criaturas que tienen alta resistencia a la magia. Ok, yo tenía esta seleccionada. Vamos a ir con esta por los momentos. Ok, vámonos para la parte de atrás. Tengo que ganar unas 3 partidas con el mazo que les había dicho. En la parte de acá podemos ver el mazo. Esto lo voy a explicar más adelante. Conforme vayamos viendo los videos, esto va a ser un poco más sencillo. Este es el mazo que tenemos que usar para conseguir los 40 de oro. Cada sobre vale 100 de oro, igual que en Hearthstone. Y verán que la interfaz es exactamente la misma, es un copy-paste, ¿ok? De Hearthstone. Así que es bastante sencillo para las personas que ya lo han jugado anteriormente. No sé bien de qué va este mazo en particular, he estado jugando con el otro. Este es un mazo que me dieron apenas ahorita. Pero igualmente tengo que jugarlo para conseguir el oro. Así que vamos a usar ese mazo, vamos a jugar. Ahora puedes perfeccionar tu mazo en una batalla de práctica o enfrentarte a otros jugadores en un duelo. También puedes proceder al siguiente capítulo de la historia de tu héroe. Como sabrán, bueno, este juego cuenta con una historia que vamos a ir trayendo. Yo ya me pasé el capítulo 1, el acto 1, que te permite jugar online después de pasártelo, que es donde te explican todo ese tipo de cosas. Pero la historia está bastante buena, o sea, es como una especie de intro, pero está bastante bien todo. Vamos a darle duelo. Has conseguido un nuevo mazo, cada mazo incluye cartas de dos atributos. Tu primer mazo utiliza cartas de fuerza y voluntad, que es el que te dan al principio. El nuevo utiliza la resistencia y agilidad. Entonces, vamos a seleccionar este, que es el de resistencia y agilidad, que es con el que tenemos que jugar. Muy bien, gente. Después de un pequeño corte que habrán podido notar,
porque hubo una rotunda derrota. Ok, lo dejé con 9 de vida al tipo, pero, o sea, fue inevitable realmente. Por cierto, si ven que muevo un poco raro el mouse, es por el hecho de que no logro sincronizar bien el mouse. O sea, el mouse no se ve mientras estoy grabando. Se me hace un poco difícil cuando estoy capturando. Voy a jugar con el otro mazo, con el mazo dado en la campaña, con el mazo de Tyr. Ya comprenderán quién es Tyr cuando empecemos a ver la historia, porque es un mazo que ya he practicado, es un mazo que ya he jugado más y pues ya conozco mucho más. Entonces, en la partida anterior estaba que si leyendo las cartas, que si entendiendo qué hacían y pues no entendía bien qué combo podría armar. Pero vamos a pasar de eso y vamos a ir directamente a algo que ya conozco que debería dar mejores resultados, dado que igualmente tengo que explicarles, sería lo ideal, el HUD y todo cómo va la partida. Vamos contra Chaos Wizard. Bien. Me toca a mí primero. Vamos a regresar a la jabalina penetrante. Como verán, todo esto es igual que Skyrim. What the fuck. Hearthstone. Tengo uno de maná. Ven aquí los puntos azules. Tengo uno de magia aquí. Entonces no puedo jugar ninguna carta. Todas las que tengo son la mínima es de coste 2. El tipo ya se está metiendo drogas. O sea, Se me he acabó el encontrado, entrenamiento. me he Es dado cuenta hora de que en actuar. la partida anterior, como en esta, me estoy dando cuenta que hay personas que tienen cartas muy, de mucho alto, mucho nivel. Vamos a jugar esta. En la calle izquierda, verán que aquí me dio una línea azul. Bueno, eso divide calle izquierda, calle derecha. Sus muertes traerán gloria para el Vamos a jugar esta en la imperio. calle izquierda. Las criaturas de la calle izquierda no pueden atacar la de la calle derecha y viceversa. Vamos a pasar turno, ¿cierto? Bien. Justamente acá podemos ver que la derecha es una calle sombría. Las criaturas que tú tires ahí no van a estar como en sigilo por un turno. Y la calle Esperando izquierda órdenes. pueden. No entran en ese sigilo, ¿ok? Entonces, eso Informados, da, soldados. da ¿Tus más órdenes? variedad al momento de jugar. Y el tipo está chetando como vainas de mente. No puedes derrotarme. Recuerdo ese combo me lo sacaron ahorita en partida anterior. Esta carta de acá tiene guardia, eso significa que tengo que destruirla primero antes de poder seguir adelante. A ver. Tengo 3 de magia. Perforación. Cuando el norteño intrépido sufra daño. Esta carta está bastante bien. Creo que lo voy a usar de la siguiente manera. Pero voy a hacer este combo acá, voy a tirar el Yo me norteño. ocuparé de la vanguardia. Por ahora. Ahora te toca pagar. Y listo. Hacemos eso para que él en sí no tiene con qué destruirme al norteño. Más bien sí tiene con qué hacerle daño. Mientras el norteño reciba más daño, más ataque va a tener, ¿ok? Una estrategia más o menos como el que usaba los guerreros en Hearthstone. Bueno, ¡A la brecha! ahí baja 4. Excelente, tenía Oigo y veneno. obedezco. Bien, el No veneno puedes destruye tu derrotarme. carta, ¿ok? Para los que no lo sepan, el veneno destruye tu carta apenas recibe algo de daño. Adiós, norteño. Vamos a ver qué podemos hacer por acá. Tenemos carga. Tengo 2 y tengo 4. Las criaturas aliadas obtienen más 1. No, aquí lo ideal vas a tener que ser jugarle esta Estoy acá. listo para cualquier cosa. ¡Sangre y Sé gloria! que no es lo ideal, pero no puedo seguir dándome el lujo de que tenga criaturas. Tengo que limpiarle el campo como sea. Vamos a ver qué hace. Tengo ventaja, o sea, en sí, en teoría, tengo más cartas que él. Esperemos que las que él tenga mantenga la partida tal cual está. Ahí está dudando, buena señal. A ver qué hace. Cada vez que la persona pierde 5 puntos de vida, como verán entre en 30, que igual que en Hearthstone, yo tengo 26. Cada vez que la persona pierde puntos de vida, se destruye una runa, que son los 5 punticos que están en mi personaje en las fotos. No puedes derrotarme. Justo ahí. Cada vez que una runa es destruida, tú robas una carta adicional, ¿ok? Bien. No sé, lo que vamos a hacer acá, dime que tengo guardia. Bueno, esta no la puedo jugar en este turno. De una de dos, que sí tengo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estoy listo para cualquier cosa. Y vamos a esperar lo mejor. ¡Sangre y gloria! Está en sigilo, bien.
Bueno. ¡Sangre y gloria! Atacamos directo. ¡Sangre y gloria! Va a hacer bajar un poco... ¡Sangre y gloria! ...sus puntos. En el siguiente turno, lo más lógico es que él busque... destruirme, atacarme directo. Tengo a la izquierda el famélico, lo que me va a permitir destruirle a su criatura y librarme de ella, si no tira algo con el que me pueda limpiar el famélico. Bien, bien, ahí estuvo excelente, o sea, de hecho ahí jugó él a mi favor. Porque él le dio guardia a su caballera, de hecho también podemos hacer esto por aquí. Vamos a darle las gracias. A ver, gracias. Gracias. Para que el bicho ataque. A ver que... No puedes derrotarme. Ahí está, ahí está. O sea, ahí jugó mal. Y no hay más. Viene ya el turno 6, ya yo voy a tener 6 de magia. Y ahora sí empieza lo bueno. Porque ya ahí es cuando yo voy a tener ya la capacidad de... Primero me libro de esto. De esto que me tiene... ¡Sangre y gloria! Asqueado. Su criatura ahí. Me quedan 6. Guardia, invocación. Si tienes más... salud que tu rival, invoca una copia de la bata dorada en la otra calle. La vamos a guardar, la vamos a guardar entonces. Voy a tirarle el tigre. Por ahora, que es bastante pesado, es una buena carta. Tiene mucha defensa y buen ataque. Para el siguiente turno, si saben lo que voy a hacer es bajarle un poco su vida para tirar una beta dorada y así duplicarla en ambas calles y tener la ventaja de... en número, en el campo, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta también que él tiene 3 cartas. Cuando yo lo ataque y su vida baje a 25 puntos o menos, él va a poder robar una carta adicional. Pero aquí los errores se pagan caro. Los errores se pagan caro y el error que él cometió ahorita, que jugó a mi favor, pues le dio la vuelta a la partida. Activación, tienes más 1 de magia. Ok, ese elixir queda ahí hasta que lo active. No saldrás con vida. Está jugando mal, o sea, no sabe qué hacer. Entonces, lo que yo hago aquí ahora, directamente, atacarlo a él. Y ahora jugamos una beta dorada acá. Excelente. Ponemos por aquí, vamos a ver. Vas a darle un mensaje al hombre. Lo siento, sería suficiente. Disculpa. Yo quiero ver qué es lo que hace esta criatura como tal, que me está intrigando. Invocación, otorga guardia a una criatura, o sea, sin más. Que ahí él la cagó, o sea, horrible. Hay un plan, siempre hay un plan. Esa carta es buena, pues hay que saber jugarla, no... ¡Sierva! Ahí. Mi vida no sé es servir. Bien, ahí le va a aumentar bastante. ¿O no? ¿No le hizo el efecto? Cuando invoques otra criatura obtienes más 1 de salud. Claro, contó como hechizo, no le aumentó salud. Bien. Ahora hay que pensar bien, él tiene 2, una guardia a la izquierda, 2 a la derecha. Esta carta pega 1. Esta hay que jugarla como tal. Otorga más 1 a una criatura. Excelente, lo que vamos a hacer es esto. Voy a jugar esta acá. Hora de luchar. Del lado derecho y voy a tirar este orco del lado izquierdo. Si te metes con mi clan, te metes conmigo. Dándole los puntos a este. Muy bien. ¡Dalos! Con su carga vamos a atacarle a este. ¡Al ataque! Limpiamos y mi beta dorada va a poder hacer lo mismo con esta. Bien, limpiamos el campo derecho. Ahí tenemos una ventaja ya bastante importante. Por el lado izquierdo... Vamos a ver, nos quedan 6, la criatura... Ya, voy a jugar convicción. ¡Kinareth, espíritu del cielo, guíanos! Y... que nos va a dar más ventaja. Por ahora lo que voy a hacer es tumbarle esta. Y con la beta dorada esta de acá. Yo no quiero que esa carta aumente de vida. No le voy a dar oportunidad de que la aumente de vida. Por eso vamos a limpiarle de una vez. Claro. Él tiene al lado izquierdo del campo. Él tiene que... Yo tengo 2 defensas. Tengo 2 guardias. Él va a tener que tumbarme a uno. Que sea al tigre o a la beta. Que me imagino va a decantar por la beta. Porque es la única criatura que puede destruir por la beta dorada. Que tiene le quedan 2 de vida solamente. Pero como sea, su criatura va a ser destruida. Él no puede hacer mucho ahorita, debería jugar su carta de magia y tirar una carta pesada por el lado derecho con guardia. Posiblemente le diera algo de ventaja. Pero ya sabe que para el próximo turno, o sea, yo le limpio el campo, él queda sin ninguna carta para jugar y ya todo es resto de sus puntos de vida. O sea, no hay mucho, ya
Realmente con ese error logré voltear la partida. Como verán, bueno, en el HUD, en la parte de acá, en esta parte aquí vemos una historia de lo que ha pasado a lo largo de la partida, ¿ok? Aquí vemos el cementerio, el mazo, las magias que tiene. ¡Adelante! Ah, ok. ¡En marcha! Ah, se tomó dos fusiones. Bien. Me toca. Ahora lo que vamos a hacer... Me inclino ante tu victoria. Se rindió. Él lo sabía, papá. Él lo sabía, papá. Excelente. Victoria. Oh, realmente no esperaba que se rindiera. No esperaba que se rindiera realmente. Pero era inminente. Era inminente, sin más. Era inminente. Bueno, gente, vamos a dejar el video hasta acá. Yo creo que ya quedó bastante explicado más o menos de qué trata el juego. Ya más adelante voy a seguir subiendo, voy a subir el modo historia. Estoy bastante, bastante viciado con este juego. Dios, soy fan de The Elder Scrolls. Y me encantan los juegos de cartas y poder tenerlo acá. Por cierto, si se preguntan si el juego les corre o no, justo ahora estarán viendo una imagen referente a The Elder Scrolls Legends, en la cual podrán ver a la izquierda los requisitos mínimos y a la derecha los requisitos de mi PC, para que se den una cuenta, para que se den cuenta que sí los corre, ¿ok? Para las personas de Venezuela, estoy jugando en una laptop, en una Canaima roja, que bueno, es una laptop sencillita, pero bueno, cumple su función y está corriendo el juego a la perfección. Quizás no en alta definición, pero... lo corre. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Estén atentos para próximos videos de este tema. Yo sé que a muchos de ustedes les gustan la historia y el mundo de The Elder Scrolls. Nos vemos hasta la próxima, gente. Pásenla bien, cuídense. Bye.